lugar magnífico, único, que sorprende al mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 1.200 kilómetros de cataratas. Agroactiva, la muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina. 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Con tu entrada, ganate un tractor Massey Ferguson. Segundo bloque de Mundo Agro y como habíamos prometido, nos asomamos a una interesante jornada de capacitación que en materia de lechería se concretó en el ámbito de la ciudad de Villa María. Para la participación de esta interesante jornada de capacitación estuvieron los mejores, sin lugar a dudas. Es por eso que entre los disertantes estuvo el ingeniero agrónomo Alejandro Castillo, quien ha tenido una vastísima experiencia en materia de investigación y desarrollos de proyectos a nivel de lechería en el ámbito internacional y particularmente en los Estados Unidos. Fue muy buena la oportunidad para poder conocer el testimonio del ingeniero agrónomo Alejandro Castillo en el marco de esta nota que, por cierto, agradecemos a nuestros compañeros de Cadena de Valor. El ingeniero agrónomo Alejandro Castillo. Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Ingeniero Alejandro Castillo, bueno, estamos aquí en esta jornada que está realizando la firma con ECAR. El tema que va a abordar tiene que ver con los sistemas lecheros, tendencias, desafíos. Bueno, la pregunta, una semblanza justamente de lo que va a abordar aquí. Hace en los últimos años, hace varios años ya que estoy dedicado a estudiar en California la evolución del sistema californiano, que es muy especial, digamos, en el sentido de que en California estamos sobre intensificando. Es el sistema californiano, un sistema muy intensivo. Para aquellos que no tienen idea, hoy, en función de las estadísticas recientes que terminamos el 2012, la media de producción de leche del Valle Central de California está en 32 litros y medio por vaca por día por año. El tambo medio en el Valle Central de California está en 1.250 vacas sobre 70 hectáreas. O sea, ni hablar del nivel de intensificación. Exactamente. Y bueno, uno de los grandes interrogantes que tenemos es hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Y bueno, me he dedicado a estudiar seriamente el tema y a compararlo con otros países del mundo, lecheros como Argentina, por ejemplo, y Nueva Zelanda, que sería el extremo opuesto a California. Bueno, y esa es la información que quiero compartir con ustedes esta noche, ver hacia dónde vamos y cuáles serían algunos desafíos más importantes que deberíamos considerar en este proceso de intensificación. Y bueno, no puedo dejar de preguntarle justamente sobre eso, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la mirada, no es cierto? Los sistemas, tanto súper intensivos como no sé si es la palabra correcta decir súper intensivos, pero bueno, los sistemas intensivos de californianos como el extremo opuesto del planeta en términos de producción de leche, que sería Nueva Zelanda, donde casi hay una mínima utilización de alimentos concentrados. Y como todos sabemos, Nueva Zelanda ha sido el país característico del mundo en términos de producción de leche en condiciones de pastoreo, con alta eficiencia de uso. Los dos países, los dos lugares, digamos, no son países, California no es un país, avanzan en la misma dirección. Un incremento notable de la carga, de la cantidad de vacas por tambo, o sea, la escala está aumentando dramáticamente en ambos lugares y está aumentando muchísimo la producción individual. O sea, los tambos en el mundo, incluso en Argentina, avanzan a un proceso de concentración muy fuerte. Hay una desaparición de tambos importantes en el mundo, tambos comerciales. Hay una concentración de vacas muy importante. Y una de las características de este crecimiento, como dicen los economistas, es un crecimiento vertical, o sea, no horizontal. O sea, estamos poniendo cada vez más vacas sobre la misma superficie de terreno, lo cual implica un riesgo ambiental que lo debemos considerar hacia el futuro para poder mantener la sustentabilidad de los sistemas lecheros, o sea, dejarle a nuestros hijos que sigan siendo tamberos. Dos temas por ahí
salen, o por lo menos dos temas de lo que mencionaba. Por un lado, que se va a una concentración aún mayor. Esto tal vez implique que aquellos establecimientos más chicos tengan que pensar en asociaciones, en una de esas, para poder lograr a escala y seguir justamente en el sistema. Sí, yo la verdad que ese tema no lo manejo muy bien. Lo que estoy viendo en California, claramente, que los sistemas más chicos dejan el negocio. La mayoría de los sistemas chicos son los que están dejando el negocio y está incrementando notablemente la escala de los sistemas de producción. Los tambos cada vez son más grandes, de mayor producción individual y más, más intensivo. En lo que tiene que ver con el medio ambiente, me quedé, le decía, con una frase suya en donde los sistemas pastoriles son más dañinos en cierta forma para el ambiente que... Sí, yo no quisiera decir dañino, porque los sistemas pastoriles van a coexistir en el mundo, en el futuro. O sea, no es que los sistemas intensivos van a reemplazar a los sistemas pastoriles. Va a haber una cohabitación de producción de sistemas intensivos y pastoriles en el mundo. La demanda de leche aparentemente va a ser muy fuerte. Y básicamente lo que dije está relacionado con un trabajo de investigación muy grande que se hizo en la Universidad de Cornell, que se publicó hace muy pocos años, hace dos años, donde se compara la producción de leche en los Estados Unidos hace 50 años atrás, que se utilizaban 4 vacas para producir 28 litros. La producción media por vaca era de 7 litros, y en la actualidad la producción media norteamericana es de 28 litros también, un poquito más, pero digamos 28 litros. O sea, hoy con una sola vaca producimos la misma cantidad, con 4 veces menos comida y produciendo 4 veces menos estiércol. Yo soy de Piamonte. De Brinkman. De Alto de Chipián. ¿Cómo decidieron venir a San Francisco? Tuve la suerte de poder comparar otras realidades y San Francisco ofrece muy buena calidad de enseñanza. Me recomendaron mucho esta universidad. La ciudad es muy tranquila. Tenés un trato personalizado con los profes. En lo que es laboral, ofrece muchas alternativas. Que ustedes hayan decidido elegir a San Francisco para formarse es, la verdad, una gran alegría de todos. Nos vamos a la última pausa en Mundo Agro en instantes nada más. Vamos a Porteña y algo más de la jornada de puertas abiertas ofrecidas por la Asociación de Cooperativas Argentinas. La pausa y ya seguimos.